בשעות אחר הצהריים, כוחות חיר ושריון השתלטו על מעוז מרכזי של חמאס במערב העיר ג'באליה. Israel confirma ataque a campo de refugiados en Gaza. El ejército israelí confirmó haber atacado el campo de refugiados de Jabalia. Según Israel, el ataque estaba dirigido contra un comandante de Hamas, responsable de la planeación del ataque del 7 de octubre. Pero el grupo ha negado la presencia de sus líderes en el lugar. Según autoridades del Hospital Indonesio de Gaza, hay al menos 50 personas fallecidas y 150 heridos. El bombardeo a esta zona densamente poblada por civiles ha sido condenado por varios países y la ONU. Egipto lo ha señalado como una violación al derecho internacional. Jabalia es el campo de refugiados más grande de la Franja de Gaza.